8:13 aquí iniciamos inmediatamente el desarrollo de las noticias de Guayaquil al instante. Mucha atención, dos hombres fueron asesinados esta madrugada al pie de una vivienda en el bloque 7 de la cooperativa Paraíso de la Flor, al noroeste de Guayaquil. Las víctimas llegaron al lugar en un carro y estaban tomando licor en una vereda, cuando minutos después arribaron varios sujetos en motocicletas, quienes les dispararon al menos en 10 ocasiones. Los fallecidos tendrían, de acuerdo a lo que se conoce por las investigaciones de la policía, entre 30 y 35 años de edad. Ambos vivían en ese sector. Sus familiares presumen que los sicarios siguieron a estos hombres para matarlos. La policía obviamente llegó hasta el lugar, está investigando cuáles serían las causas que motivaron este nuevo hecho violento en Guayaquil. Dos hombres fueron asesinados esta madrugada, ahí en el bloque 7 de la cooperativa Paraíso de la Flor, al noroeste de Guayaquil. Y miren el trabajo que hace la policía. Más de una tonelada y media decomisó la policía de droga. Tonelada y media y un poco más de droga en el puerto marítimo de Guayaquil. El alcaloide estaba oculto en el interior de un contenedor, en medio de sacos de cacao. ¿Sí? Los famosos bloques que le llaman, ¿no? Son como los ladrillos. Así los empacan estos señores de las organizaciones narcos. Entonces, más de una tonelada y media decomisó la policía ahí en el puerto, de droga, pues, ahí en el puerto marítimo. Y el cargamento tenía como destino Países Bajos, según la información. El CAN Abril, con su respectivo guía, al realizar la verificación de este container, se realizó la determinación de 31 sacos conteniendo 1.553 paquetes tipo ladrillo, que luego de la prueba de campo se identificó como clorhidrato de cocaína, una tonelada 600 kilos que representan 15 millones de dosis menos en este mercado ilegal. Bien, por la policía que hace su trabajo, que logra decomisar, como en este caso, más de una tonelada y media de cocaína, de droga, en definitiva. Y eso es un golpe duro para el narcotráfico. Esto ocurrió, en este operativo ocurrió en el puerto. Y estaba metido en sacos de cacao ahí, en camuflada, como se dice en el argot popular. Y vean estas imágenes, un delincuente, armado por cierto, miren, asalta a este joven en las calles García Vilés, entre Luque y Vélez, pero le da un cachazo, Dios santo, en pleno centro de Guayaquil y a plena luz del día. El tipo trata de resistir, esporcejea. Ahí está el compinche en una moto. ¡Plin! Y se fue. Mire, el señor tranquilo. Es que ni parecen delincuentes, pero ese es el tema. Vea. Le da un cachazo, le quita el teléfono. Se le lleva. O sea, lo tira al suelo. Lo aborda por espalda, por la espalda. Lo tira al suelo, le da un cachazo. La víctima pobrecita caminaba con su celular en la mano, tranquilo supuestamente. Y le da dos cachazos. Adiós, gracias, cachazo, Dios santo. Le saca la billetera, se le lleva el celular y el otro esperando en la moto. Sin casco, nada más les digo. Ahí está. Y después, aquí,
lleven casco con el nombre y el número de la placa. Los pillos, vean, armados, que está prohibido llevar armas. Sin casco, que está prohibido andar sin casco. Y en moto circulan como que sin nada. Así de fácil. En medio de este forcejeo del delincuente, le da estos cachazos al joven. Y entonces se le lleva el celular, la billetera, y huye con su cómplice. Es impresionante. Vea, track, abajo. Dos cachazos le da. Le quita el celular, le roba la billetera y su compinche lo espera en esa motocicleta que está ahí por el letrero de no estacionar. Ahí, ahí, ahí va. Y ya está. Listo. Ay, Dios mío santo. A propósito. A propósito. Situaciones como esta. Aquí en la Francisco de Orellana, frente a la estación televisiva que estamos nosotros, de Telerama, y unas cuadritas o unos metros más allá donde hay un giro en U, por el tráfico que se arma, debido a los centros comerciales que están ubicados en la zona, hay un tráfico pesado en determinadas horas, por no decir casi todo el día, porque todo el mundo quiere ir a comprar las cosas a última hora. Y entonces ese tráfico pesado, a la altura, una cuadra más adelante de aquí de la estación, hay gente que está esperando el semáforo en rojo. Y hay dos o tres tipos, nada más les digo, ya ayer ocurrió uno, le dan un cachazo en el vidrio, la persona que está esperando en su vehículo semáforo en rojo, lo apuntan y se le llevan todo. ¿Saben para dónde sale corriendo? En la parte de atrás de la avenida Francisco de Orellana, que está aquí por una gasolinera. Y seguramente allá lo espera la moto, pues, ¿no? Porque ¿qué más pueden esperar? Algunos van a ir en un Mercedes, bueno, la moto. Así que tengan mucho cuidado si les coge la luz roja aquí en la avenida Francisco Orellana, en esta zona, a una cuadra de un centro comercial que está por aquí cerca. Y mire, en cuestión de segundos, vean esto, dos delincuentes asaltaron a tres mujeres que estaban por entrar a su casa en el sur de Guayaquil. En cuestión de segundos, las víctimas se bajan de un carro y mientras una de ellas busca las llaves para abrir la puerta de la vivienda, véanlo al tipo, ahí está, un sujeto armado aparece, las apunta contra la pared y les roba los celulares. Allá está el señor de la moto, sin casco. ¿Ah? Es que es de Ripley esta ciudad, ¿no? A los más giles, está. Y a los pillos, vea, sin casco. Dice, mire, tranquilos, están llegando a su casa, ¿no? Vea, ahí ya viene el tipo, caminando, tranquilo. Ya ve el panorama, ya el de la moto anda por ahí cerca, ahí ya se cuadra en la esquina, en la parte superior de la banda, ahí entra en acción. Con gorrita y sin casco. Tra, tra, contra la pared, los celulares. Corre y va donde el compinche. También sin casco. Pero, ¿eh? ¿Qué dice? Preguntó usted, que ve más cerca ya. El de la moto. El que roba no tiene casco. Y se van. Las víctimas se bajan entonces de este carro. La una busca las llaves de la casa para abrir la puerta. Aparece el gran delincuente. Le roba los celulares y las dice, cielo, yo junto a su compinche que lo esperaba ahí en esa motocicleta, a pocos pasos del lugar, digamos que a una media cuadra nada más. Esto ocurrió en el sur de Guayaquil y en cuestión de segundos, como decíamos, vea, acción inmediata, apunta contra la pared, pasa los celulares, nos vemos, cambio y fuera. 8:12, hacemos la pausa, ya regresamos. 8:14, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil va a intensificar desde este viernes, mucha atención, los operativos para poder verificar, controlar que los vehículos porten las placas en sus automotores, y aquellos que incumplan esta disposición, ojo, no podrán salir de la ciudad.
La Agencia Nacional de Tránsito ya entregó a Guayaquil la totalidad de las placas de vehículos nuevos que se encontraban rezagadas desde años anteriores y del 2022. La ATM ya las entrega a la ciudadanía de manera ordenada. Sin embargo, alrededor de 13.000 placas de vehículos no han sido retiradas todavía. Ya al mes de septiembre, la ANT se puso al día en todo lo que es placas que estaban rezagadas de vehículos que han sido adquiridos por la ciudadanía y que se les entregó un papel como permiso provisional. Estamos entregando las placas a diario, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Ante esto, la Agencia de Tránsito y Movilidad reforzará los controles en la ciudad para los vehículos que no porten las placas metálicas. Vehículo que detectamos que anda con ese documento de placa provisional y no se ha acercado a retirar porque las placas ya están aquí en stock. Tienen que, inmediatamente vamos a aplicar la sanción que establece, hay dos sanciones, una por ordenanza y otra por el COID. La ordenanza establece retención del vehículo 7 días y la multa de un salario básico unificado. Los automotores que no cuenten con este identificativo no podrán salir de la urbe. Lo vamos a hacer a partir del día viernes. En este feriado, tanto de Navidad como fin de año, vamos a hacer controles en la salida de Guayaquil. Y no vamos a permitir la salida de los vehículos que no tengan las placas de identificación. No solamente salir, sino que se regresan a Guayaquil con una citación. Entonces, evitemos este tipo de sanción y vengamos, pues, asistamos aquí a retirar las placas de los vehículos, porque así debe ser, pues la ley establece que un vehículo debe circular con la placa de identificación. La ATM retendrá además los vehículos que no hayan sido matriculados desde antes del 2020. Jorge Celi, Telerama Noticias. 8 de la mañana con 16 minutos. Bueno, habrá que ver qué ocurre entonces con este operativo. Lo que sí es que todavía hay carros sin placas, que no les han entregado las placas. O puede haber gente que teniendo ya la placa y no la ha ido a retirar, es otra cosa, y a eso sí hay que hacerles el operativo. Pero hay vehículos que todavía ni se les quiere, ni siquiera se les entrega las placas. Solamente un papel. Pero la metálica todavía no. Así que tampoco es que todos están sin la placa metálica. Hay algunos que sí tienen la placa metálica, pero no las han ido a retirar y todavía andan rodando con el papelito. Tampoco le vamos a aceptar eso. Así que bien por ese operativo. 8:17 minutos.